Hola, buenas noches. Estamos hoy a punto ya de iniciar una nueva conferencia dentro del marco de la maestría en vivienda. Hoy vamos a tener a Félix Sánchez con nosotros, pero antes de presentarlo, hola Félix, buenas noches. ¿Cómo están todos? Antes de presentarlo, quería comentarles, aprovechar esta oportunidad que vamos a estar con tan buenas compañías, que pues aparte de la maestría en vivienda, como les decía, de que forma parte esta conferencia, ya a partir de enero vamos a tener una especialidad en diseño urbano, que de algún modo pues nos permitirá abordar esa escala intermedia, esa escala cercana del diseño de la ciudad, ya no tanto desde esas posiciones más estratégicas de la planeación urbana y del urbanismo, sino esa escala que nos permite no solo decidir el qué, sino el cómo debe ser esa ciudad desde la banqueta, desde el parque, desde la plaza. Bien. Dicho esto, pues ahora sí, presentarles a Félix Sánchez. Un gusto verlo por aquí y sobre todo pues tenerlo en la maestría de vivienda en el que pues él es autoridad. Y pues solo a modo de una breve presentación, podríamos extendernos con premios, títulos y demás, pero me parece importante destacar solo algunos aspectos. Por un lado, decir que pues, viene de una formación muy en regla, una formación en la UNAM y después una maestría en Pensilvania. No es un tema menor, en Filadelfia, en los 2 años que estuvo ahí, tuvo oportunidad de ver en correcciones y hasta tener de profesor alguno de esos personajes absolutamente míticos para todos los que pues, llegamos después. Estoy pensando pues desde Louis Kahn hasta Robert Venturi, Denise Scott Brown y tantos otros. Esto lo llevó no solo al campo del conocimiento, sino yo diría también al campo de la discusión, al campo del diálogo. No sé en qué momento se detonó eso, pero seguro ahí al menos se enriqueció y así Félix sigue siendo un arquitecto siempre dispuesto a discutir para construir, siempre con una actitud absolutamente positiva, yo diría que hasta patológicamente optimista. Tengo que decir que es consejo editorial de Arquine y siempre decimos que es el más chavo de todos, pensando que con la juventud debe estar ese optimismo inherente en Félix. Quiero mencionar también un talante, digamos, de un arquitecto que entiende la profesión como algo en el que se colabora, se discute y se construye juntos. Y desde siempre, desde su oficina, Sánchez Arquitectos, pues desde sus preorígenes, antes de que fundara Sánchez Arquitectos con su amigo y compañero de escuela, Luis Sánchez Renero, ya habían armado un grupo, ya en el 66, como estudiantes, Grupo Integración. Que de algún modo era pues una micro Bauhaus en casa y unos años después, ya en el 73, con Luis Sánchez Renero fundaría Sánchez Arquitectos, pero Sánchez Arquitectos sería siempre una de esas oficinas, no de dos Sánchez, sino de un grupo que ha ido teniendo distintos tamaños, creciendo, enflacando, volviendo a crecer, pero siempre polifónico, de varias voces, sin un protagonismo
especial de ninguno de ellos, siempre dando juego, siempre dando la palabra, algunos más ricos, otros más cercanos a la obra, pero siempre basado en la discusión. Y por último, no menor, creo que también cabe mencionar que forma parte de esas, digamos, estirpes de arquitectos, de hijo de un destacadísimo arquitecto que puso, ahora sí que, si no la mesa, también la biblioteca, más que influirle, con el que no llegó prácticamente a trabajar, falleció muy joven, pero sí le facilitó el camino y sobre todo el camino de la libertad, el camino de entender que ahí había un campo de conocimiento y una serie de oportunidades que se las facilitó. Y si viene de un gran arquitecto, también le sigue otro grande, que es nuestro querido amigo Javier Sánchez. Es decir, estamos ante una secuencia de arquitectos y parece ser que una de las hijas de Javier también va por este camino. O sea que la estirpe no... nos podríamos seguir con muchos cargos y responsabilidades que he ido asumiendo siempre con absoluto entusiasmo, pero le quitaría tiempo a él. Entonces, Félix, todo tuyo, y vamos a hablar de la vivienda. Oye, pues muy, muy padre tu introducción. Pareciera que hemos sido amigos toda la vida, y la verdad es que llevamos ya muchos años de discutir y de ser amigos y de probarnos. Y creo que sí, de algún lo que correcto, fue ese acto de libertad. O sea, aquí están estos libros, aquí está cómo vivo yo arquitecto, me tomo los martinis, toco el piano, discutimos de teoría, vamos a los museos. Esa es la vida de un arquitecto, y la verdad es que a mí no me costó trabajo decidir ser arquitecto. Esta cosa de esa libertad absoluta, yo dije, pues a mí me funcionó, lo voy a hacer igual con Javier, y creo que he acertado. O sea, él tiene su despacho, yo tengo mi despacho, nos juntamos a tomar tequilas y a comentar algunas cosas, pero básicamente cada quien su vida. Y eso ha sido fantástico, y es algo que bueno, pues nos mantiene. ¿Qué cosa yo vi? Porque amó la atención meterme a la vivienda. O sea, a lo mejor fue un poco por ver el enorme desplante en términos de tratar de hacer ciudad con la vivienda en los 40s y 50s. Mi padre hace una cartilla de la vivienda que es muy poderosa. Luego participa en el diseño de ¿cómo se llama? Ay, siempre se me olvida el nombre. Este enorme desarrollo cerca del aeropuerto, donde yo jugaba fútbol. Se me olvida el nombre, qué cosa tan terrible. Balbuena, Jardines de Balbuena. Y esa es una ciudad, es un perfecto segmento de ciudad que hoy, 70 años después, sigue funcionando y funciona muy bien. Y entonces por eso escogí un poco esta metáfora de cómo haces una casa, pues con tabiques. ¿Cómo haces una ciudad? Pues con vivienda. Es decir, es lo que más se repite, es de alguna manera el barrio o lugar donde tú vives marca una cierta condición social, y obviamente, lo vamos a ver en la plática, el ideal es que la ciudad esté cerca y nos quede cerca a todos. Sin más que eso, yo les diría dos cosas más. Nunca he trabajado para el gobierno, nunca he trabajado para nadie, nunca me ha faltado trabajo, nunca me ha faltado la emoción de pelearme con un ojo en blanco, y es algo fantástico. El espíritu, porque el que va a ser arquitecto tiene que ser un agente
culta, preparada, con sensibilidad y con conciencia de que lo que hace es un servicio para los otros. Y yo creo que ese es un punto que a mí sí me gustaría que ustedes jóvenes más tener su un mundo, lo que se viene a nivel de cambios en la humanidad y en el planeta, ustedes son parte, y de hecho ya lo han sido, porque para mí, por ejemplo, viajar a ver una obra de arquitectura era imposible, no se podía hacer hace 60 años. Sin embargo, ahora es lo más común, claro, antes de que se nos apareciera el diablo, como lo vamos a ver. Entonces, yo lo que les quiero imbuir un poco es una preocupación por estar siempre atentos y ver, y no irse en la finta. Lo importante es, a veces, un diseño no espectacular, pero bien hecho, y que el cliente diga, vivo feliz en este lugar, me resolvieron mi problema. Bueno, empecemos, si quieres, con la presentación, Iván. Perfecto. La siguiente, bueno, pues ahí está lo que dije. La metáfora es una bonita metáfora. Así hay que hacer la ciudad, con espacios que se repiten muchas veces y con elementos singulares. Y para que una ciudad funcione, necesitas, yo diría que tres cosas: infraestructura, infraestructura e infraestructura. ¿Qué es lo que no tenemos en los países en vías de desarrollo? No tenemos infraestructura. Y por infraestructura no hablo nada más de redes y de calles, hablo de equipamiento, hablo de elementos que te conectan la ciudad. ¿La que sigue? Tuve el privilegio, efectivamente, de repente yo dije, bueno, ¿a dónde nos vamos a estudiar una maestría? Cuando la época grande de los arquitectos en los 50 era irse a trabajar con Le Corbusier o con Mies van der Rohe, ya en la época de los 70, las escuelas de arquitectura, y sobre todo particularmente la escuela de Filadelfia, se convirtió como en un caldo de cultivo de muchas cosas que pasaban. Louis Kahn, miembro de Team Ten, un cuate que hasta los 50 años no había hecho casi nada, y algún maestro le decía, eres un gran maestro, motivas a todo mundo, pero arquitecto no eres porque no has hecho nada. Y en 20 años hizo lo que muchos no vamos a hacer nunca. Y entonces tuve la suerte de conocerlo y me impactó una vez que me dijo, oye, tú eres mexicano, ¿conoces a Luis Barragán? Sí, claro, por supuesto. Me dice, es un gran arquitecto. Fíjate que en el caso de los laboratorios Solc, yo tenía los árboles en la plaza y Luis Barragán me dijo, no, hay que tenerlos al frente y la plaza tiene que ser pétrea viendo al mar. Tenía razón. Yo dije, qué bárbaro, este cuate que es un gigante, reconociendo a otro arquitecto. He ahí una lección de camaradería y de reconocimiento, de que en nada te quita reconocer a los que saben hacer las cosas. Entonces, me quedé con él una frase que me parece que es muy importante y creo que siga siendo válida, que un niño caminando en la ciudad, de repente de lo que ve, decide ser lo que va a ser cuando sea grande. Y de alguna manera, esto se refuerza con lo que dice Dudzik, que dice, la ciudad más exitosa es la que tiene el mayor número de habitantes con la mayor opción de elección. Es decir, la mejor ciudad del mundo es la que ofrece de todo para todos. Estamos muy lejos de tener eso. Y eso es lo que tenemos que luchar, que tengamos de todo para todos. Pensemos para eso de una manera diferente. Tenemos que salirnos del pensamiento lineal. Tenemos que empezar a romper los paradigmas. Y tenemos que empezar cada vez más, pienso yo, por el barrio, por la calle, por el parque. Y de alguna manera yo he llegado a la conclusión de que la mejor movilidad sería no moverse. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos teniendo todo resuelto, toda nuestra vida cotidiana, ahora sí que a distancia caminable.
La que sigue. Es decir, muchas cosas van a cambiar a raíz de la pandemia, pero un fenómeno del siglo XX era que los países desarrollados tenían las grandes ciudades. Y sin embargo, a mediados del siglo pasado y hoy, las grandes ciudades o las grandes metrópolis, las que acumulan más, mayor cantidad de gente, ¿por qué? Porque en teoría es donde hay más oportunidad, es en los países que están en vías de desarrollo. Y entonces ahí está México. México, que la Ciudad de México, que yo creo que es una de las 25 grandes ciudades del mundo y que mucha gente quisiera estar aquí. Entonces, este es un mapa que decía las ciudades, las metrópolis, las grandes metrópolis. Iván, pásame la siguiente. Bueno, el dilema de la Ciudad de México es lo que yo llamo, es el águila y sol de la ciudad. La Ciudad de México está en amarillo y el área metropolitana en rojo. La Ciudad de México desde hace 30 años se ha conservado con 9.5 millones. Inclusive expulsa 100.000 gentes cada año. Y donde crece de una manera desordenada es del otro lado. De tal manera que el tema de la planeación metropolitana, y qué bueno que van a empezar a trabajar de ese nivel al nivel de, digamos, del diseño urbano, porque es ahí donde va a haber un efecto importante. Pues para mí esta es una clave que o resolvemos de una vez o estamos perdidos. Y para eso, la que sigue, vamos a tener que destruir para reconstruir la metrópoli. Vamos a tener que pensar en parques, pero no en otras vías. La que sigue. En eso estábamos. Inclusive, ya hay una ley ya la asamblea, ya hay una ley de la Ciudad de México, hay una carta de intenciones. Teníamos hasta que se nos apareció el diablo. Ahora estamos metidos en una ciudad fantasma. Este enemigo invisible, pues es un enemigo despiadado contra el consumismo, contra la falta de justicia, la falta de oportunidades y la concentración de la riqueza y la nula distribución. Si no vemos que esto es una primera llamada para revisar el planeta, estamos en el hoyo. Y justamente, si algo nos demuestra este virus, es lo desfasada que está la sociedad. Hay gente que tiene que salir todos los días arriesgándose por el pan, y nosotros que podemos estar comunicándonos de esta manera, aunque estemos cansados, porque la verdad necesitamos olernos, necesitamos abrazarnos, somos humanos. La que sigue. Imagínense ustedes, estas fotos son, se te pone, es decir, te parte el alma. Es la gran Ciudad de México vacía, sin gente. Y entonces dices, ¿para qué chingados estuve yo trabajando en la ciudad si vamos a llegar a esto? Algo tenemos que empezar a repensar. La que sigue. Y entonces, bueno, ahorita Rem Koolhaas sale con esta frase que dice, la ciudad ya no es más. Así es de que dejemos el teatro. Y justamente hoy sale en el New York Times un reportaje sobre la exposición en el Guggenheim sobre arquitectura y country, ciudad y país. Y un poco yo en ese sentido creo que la ciudad no puede vivir sin el campo y el campo necesita la ciudad. Y como es un ente indivisible, vamos a tener que repensar campo y ciudad, que yo creo que es un poco lo que va a pasar, o si no, la ciudad no va a existir, porque yo no creo que la gente se vaya a ir al suburbio. Es decir, va a ir al suburbio, pero se va a aburrir y se va a regresar. Entonces, tenemos que repensar la ciudad de otra manera y que haya oportunidades
dentro de nuestra área fácilmente caminable, ¿no? La que sigue. Entonces, yo planteo aquí una serie de pensamientos que quiero que ustedes, alguno de estos, lo agarren. Yo digo, esta es la primera llamada para... Knock, knock, primera llamada. Llegó este virus. ¿Cuál es el segundo? El cambio climático. El tercero, etcétera. Y tenemos que despabilarnos. Y para eso debemos de empezar a tener una visión de futuro. Y creo que se vale pensar en utopías. Creo que se vale pensar en futurismo. Creo que se vale añadir el concepto nostalgia, pero de otra manera, no simplemente anhelar lo pasado, sino decir qué era bueno de eso y cómo lo podemos reformar. Y entonces yo caigo en la visión de que a lo mejor las ciudades van a ser como países, van a ser más importantes que los países, las grandes ciudades, la migración. ¿Por qué? Porque te van a ofrecer libertad, igualdad y debemos aspirar a ser una comunidad terrícola. Hablo con el autoritarismo, debemos de emanciparnos y eso se puede lograr a base de ir cumpliendo, digamos, el paradigma de Maslow, de primero te alimentas, salud, te educas, etcétera, etcétera, y aspirar a que haya esta democracia. Ciudad y Hinterland, que durante un tiempo era el tema, cuando yo estaba en Filadelfia, Ian McCarr, con su gran libro de Design with Nature, pues básicamente estaba tocando estos temas, pero pues no le hacíamos caso. Entonces, de alguna manera, la ciudad y el campo tienen que regresar. Y esta imagen de este arquitecto indio que trabaja en Nueva York, de que la ciudad del siglo XX era de highways, de houses y de fences, o sea, calles, coches y paredes o cercas, se convierta en trenes, torres y árboles. Es decir, y de alguna manera estará la ciudad global y tendrá lo local. Y yo diría que entre todo esto, para mí lo más importante es aplanar la curva de la desigualdad. Y para eso debemos de aspirar a ser más sapiens y menos homos. Y venga, bienvenida a la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Y vamos a tener que aprender a movernos en la incertidumbre. Y para eso tendremos que confiar en el otro. Tenemos que tener una comunidad sin propincuidad, que es lo que estamos teniendo, sin estar cerca. Entonces, creo que estos conceptos que ahí están para que ustedes los analicen van a servir mucho. Vamos a pasar después de esto a las láminas. La que sigue. Todo el relajo, los geógrafos hablan de que el planeta está urbanizado entre el 2 y el 4% y que para el 2050 el 5% de la humanidad está. Hay 30 ciudades donde todos quieren estar, creo yo, esto antes del COVID. ¿La que sigue? Y bueno, esta lámina me parece que es ejemplar porque habla de un momento histórico en el desarrollo de las ciudades y de la arquitectura. Aquí estamos viendo tres imágenes. Una es la mitad de los 60s. Se perdió ahorita la imagen. Bueno, cuando Kenzo Tange va a dar a MIT un curso, pone a los estudiantes a pensar en visiones de futuro. Pero digo, Antonio Centeglia, en 1913, un cuate que se muere a los 28 años, produce esa imagen al elevador y a partir de esta nueva visión de lo que está. Y creo que es un ejemplo fantástico. Y luego, ¿qué decir de Kisho Kurokawa con esta imagen de la ciudad-campo? O sea, cómo en un edificio pueden vivir el campo y la ciudad. Me parece que son tres imágenes
muy poderosas que tienen en la mente. Muchas. No menciono a Iona Friedman, pero estos tres ejemplos, uno de 1913 y los otros de los 60s, son de alguna manera una visión alentadora que a lo mejor tenemos que regresar a pensar de esa manera. ¿La que sigue? El primer edificio de usos mixtos, el Vecchio de Florencia, es un edificio calle, gran prototipo, que en algún momento otras gentes han reinterpretado. Y obviamente está la nostalgia del suburbio, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, esto es lo que contra lo que tenemos que pelear. ¿La que sigue? Bueno, vale la pena recordar y retomar aquí un viejo concepto de Ebenezer Howard, que Ebenezer no es el Scrooge de Navidad, pero sí es un cuate que vio en su momento la necesidad de conectar a la ciudad con su hinterland, de cómo van a llegar las naranjas o los jitomates o cómo va a llegar la comida. Y esto me parece que es clave entenderlo en esta interdependencia. Y de alguna manera, Víctor Gruen, en un me parece que es fundamental, que se llama El corazón de las ciudades, en 1965 establece un poco esto del barrio, del pueblo, de la ciudad y de la metrópoli o megalópoli. ¿La que sigue? Bueno, un poco lo que decía yo, es decir, son ejemplos, pero evidentemente los trenes, nosotros vamos a los trenes, pues llevamos 100 años y no hemos podido terminar el de Toluca, lo cual es un desastre, pero eso es por otras cosas. Pero de alguna manera esta visión empieza a ser real. ¿La que sigue? Siempre estará lo global y lo... Ahí está Andrián con esta interpretación de... me fue el antes, pero ahora me pasa, y la Catrina, siempre estará lo local, siempre estará lo local en lo global, y eso es lo que le da la riqueza a lo que somos, y para eso tenemos que aprender a vernos el uno al otro, ¿no? ¿La que sigue? Y este es, o sea, si no acabamos esta desigualdad y más es que hemos perdido y desapareceremos del mapa. ¿La que sigue? Y tenemos que apoyarnos en estas tres cosas: el talento, la tecnología y la diversidad. Esa foto de los niños de todos colores y sabores con el teléfono este que pues ahora ya se volvió nuestro, ahora sí que sin el teléfono no somos nada, pues ahí está apuntado lo que puede ser el futuro. ¿La que sigue? Todas estas maneras nuevas de trabajar y de vivir, o sea, la vivienda, ustedes van a decir, bueno, todo este rollo, la vivienda, ¿dónde está? Bueno, la vivienda es de las cosas que menos ha evolucionado. Seguimos pensando en tabiques, en espacios fijos, no, digamos, múltiples. Y si algo nos ha dado la pandemia, es que nuestra casa o nuestro departamento, empezamos a ver cómo lo usamos o qué espacios no usamos. Y una primera conclusión evidente es que todos los departamentos tienen que tener balcón o terraza. Que tenemos una gran terraza, pues podemos tomar el tequila y comer en otro lado, y entonces tú vuelve plástico lado. Pero eso, es decir, yo de repente ahorita estoy en la oficina de Ana, mi mujer, pero a veces en la escalera ahí estoy teniendo reuniones. ¿Por qué? Pues porque
hizo una meseta que queda como escritorio. Entonces le encuentras, la flexibilidad es la base. La que sigue. Y lo virtual y la realidad. O sea, por muy virtual que estemos, un buen taco de aguacate se lo echo a la comida que quieran. La que sigue. Y bueno, esto me parece que es muy importante porque es como nosotros entendemos la ciudad. Y el ejemplo de Jean-Baptiste Annol y de esta ciudad es maravilloso de cómo iba a saber cómo es construida la ciudad. Te das cuenta, lo que cambian es lo que está adentro de la traza. Y entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos. Está el ejemplo de Toulouse de Mireille de y George Wood en los 60, y están los croquis en donde yo justamente lo que digo en la vivienda, que no puedes tener filtros, que haya espacio de nadie y que entonces vivas en un lugar en donde no sabes. Si llegas borracho, pues no sabes a cómo llegar, ¿no? Y no es que promueva yo que estés borracho, pero hay que decir salud. ¿La que sigue? Bueno, pues esta es un poco la tragedia de la maravillosa ciudad de México. Vean ustedes cómo por 1970 actualidad. ¿Y qué pasó? Que de repente en los 50s y 60s, un regente que tenía un poder absoluto dijo, se prohíben los fraccionamientos. Ya en la Ciudad de México ya no hay fraccionamientos. Y a partir de ahí se ha venido una política muy equivocada de no ofertar tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Pues al ladito le salió el chipote de Nezahualcóyotl, que afortunadamente estuvo bien trazado y ha permitido que evolucione en el tiempo. Pero no es el caso del resto de la ciudad. No puede ser esta desconexión de vías, de muchas cosas cambiar en este siglo y tiene que cambiar ya. ¿La que sigue? Luego, bueno, pues uno hace comparaciones de tu ciudad con otras ciudades y dices, ¿por qué me gusta París? ¿Por qué me gusta Nueva York? Es decir, ¿qué densidad tiene? ¿Qué hay? Y empiezas a hacer parangones. Y yo he llegado a la conclusión que es la siguiente. La ciudad del siglo XIX fue París. La del siglo XX, Nueva York. Si la ciudad del siglo XXI es Dubái o estas cosas allá, ¡qué horror! Estamos fritos. Y la pandemia no nos va a permitir llegar a eso. ¿La que sigue? Entonces, un análisis de por qué es importante entender qué es lo que te ofrece un barrio bien pensado. En 1920 era un hipódromo y la parte central, en lugar de llenarla de edificios, basurto y de la Lama, con el maestro José Luis Cortés, trazaron esta traza maravillosa e iniciaron un principio fundamental, que era hacer una colonia con unos mixtos con la tienda. Y la verdad, yo soy un defensor de esta colonia porque aquí viven ricos y pobres, con trabajo o sin trabajo, y tienes esta cantidad de espacio abierto que es lo que le da el chiste a las ciudades. ¿La que sigue? O sea, no puedes diseñar un edificio que no le dé algo a la ciudad. No puedes hacer un proyecto que no le ofrezca algo en público. Gente quiera caminar por esas calles, ¿no? Y la verdad es que el buen diseño es obvio que vende. Y eso se ha demostrado en esta colonia. ¿La que sigue? Este me parece que es un ejemplo fantástico, lo deben de conocer ustedes, es un clásico, es un dibujo de Louis Kahn analizando el tráfico
de la ciudad de Filadelfia. Se monta en un parque existente y lo adopta. Bueno, esa fundación, que es de coches, decide promover un estudio y se lo da a Paul Rudolph en los 60s, era el director de la Escuela de Arquitectura de Yale, y básicamente era qué hacer con el drive, digamos, el periférico. Y entonces, de alguna manera, promueve una ciudad utópica encima, con edificios de usos múltiples y dejando el coche abajo. Y bueno, posteriormente en Boston, efectivamente, un highway, un expressway, lo convirtieron en parque, ¿no? Ese es un poco los cambios. O Seúl, el gran ejemplo. ¿La que sigue? Bueno, este ya lo habíamos visto. ¿La que sigue? También esto ya lo habíamos visto. ¿La que sigue? Ahí es, se fue. ¿A la vista? ¿Sigue? ¿Sigue? Bueno, este es importante porque este es un edificio muy importante. Es de 1927-33, con 1,380 viviendas, departamentitos de 30 y 60 metros en Viena. Y una es famoso porque ahí se filma una película que se llama Portero de Medianoche, tremenda película. Para ver un poco la relación de la arquitectura cuando es ominosa, y lo vamos a ver más adelante en otro proyecto. Pero, en fin, me parece que es un ejemplo interesante de una visión comunitaria a la Charles Fournier, en donde decían los baños estarán fuera, aquí será una viviendita de 30 metros. Pues estamos hablando de 1930, o sea, hace años. Y seguimos pensando eso. Por cierto, que Víctor Gruen, que hablé del corazón de las ciudades, es el padre de los centros comerciales y renegó después. Él es el que hace el primer shopping center. Y luego renegó y dijo, no, me malcopiaron, que es un poco lo que le pasa a nuestro siguiente sujeto que está en la siguiente lámina. Es la Bussier con la Villa Inmueble y la Centre. La vida temporal también lo promueve Citroën, ¿no? El prototipo de vivienda y el prototipo de ciudad que hace es una cosa que se repite ya sin racionalizarlo. ¿La que sigue? Esta es la visión del Plan Voisin de Le Corbusier, la que sigue, en donde están los edificios Arenal. Y bueno, este es el prototipo, el gran edificio. Es decir, yo me he quedado en el hotel y he visto la transformación de una cosa que le llamaban la Villa de los Locos a un lugar que se convirtió en todo. Y Le Corbusier justamente no hablaba de vivienda de tamaño límite, sino hablaba de una unidad que respondiera a las necesidades. Entonces traía departamentos mucho más grandes. Digo, ustedes conocen perfectamente este proyecto y es la inspiración de muchas cosas que se han hecho. ¿La que sigue? Ahí está el esquema, el prototipo, la visión utópica y el gran edificio. ¿La que sigue? Pero son 300 viviendas, ¿eh? Y Mario Pani se enojaba porque no lo dejaron entrar a ver este proyecto, digo, el de Le Corbusier en Marsella, y decía, pues yo estoy haciendo 1,000 viviendas, y si ustedes ven el famosísimo, mítico edificio, el multifamiliar presidente alemán, pues está inspirado en esta vivienda Arredant o entrecortada, que es la que tenía Le Corbusier,
y muy bien hecho, ¿no? Es un gran proyecto y la verdad de las cosas es que a mí Mario Pani, que tuve la oportunidad de conocerlo, me platicó cómo se había desatado este proyecto. El director de pensiones quería hacer 200 casitas y este salvaje le dijo, vamos a hacer 1,000 y lo logró. Y eso es otro de los puntos claves, atreverse a pensar grande. Creo que es muy importante y atreverse y lanzarse. ¿La que sigue? Y bueno, pues Mario Pan hizo esto, hizo el multifamiliar Nonoalco, cuya centralidad y capacidad de transformación es algo que vamos a ver, yo creo que más adelante. Y el trabajo que hizo Miquel con el libro este de Tlatelolco está francamente muy bien, ampliamente recomendable que lo estudien. Esto es un curso en sí mismo. ¿La que sigue? Digo, es una joya. ¿La que sigue? Es una foto de 1948 y es una foto de hace 2 años. ¿Sigue? ¿La que sigue? Y bueno, esos son los parques que quedan allá adentro. Esta es una foto de hace 2 años, o sea, esto ha funcionado y es una realidad. ¿La que sigue? Y luego, bueno, la influencia de Le Corbusier con el London County Council, con este proyecto en Rojón, que es una maravilla. Pero bueno, como decía, algún arquitecto pareciera que la borraron en el siglo XX. Digo, en el XXI la están borrando. Pues, ¿por qué? Porque han demolido muchos proyectos. ¿La que sigue? Pero vean ustedes esta, digo, inspirado en Le Corbusier, pero es una joya, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, este es Toulouse-Lemireille, la que sigue, que ya habíamos hablado. Y este es un concurso, y aquí quiero hablar de los Smithson, parte fundamental de un grupo que se llama el Team Ten, donde estuvo Luis Kahn, donde estuvo Koderch, donde estuvo Bakema, Candilis, etcétera, que fue el grupo que empezó a criticar los postulados del movimiento moderno, en donde, entre otras cosas, se eliminaban a la calle y pensaban que no era importante, pues, un poco entender la ciudad, ¿no? Este concurso no se hizo, pero los Smithson construyeron un conjunto que en 1970 yo lo fui a ver a Londres, que se llama Robin Hood Gardens, que ya lo demolieron, y que me acuerdo que cuando me dijeron, ¿vas a ir a ver eso?, en lugar de ir a ver el museo del National Gallery, le dije, pues sí, voy a ver las dos cosas, pero es un lugar peligroso, pues no me importa, yo tengo que ir a ver eso. Y esa es un poco la invitación que ustedes vayan, si hay un arquitecto que ustedes admiran, tóquenle a la puerta, como le hicimos nosotros con muchos arquitectos, y te reciben. Yo quedé tocado cuando Luis Barragán estuvo con Luis y conmigo como 1 hora y media platicando y enseñándonos libros. Quedé tocado para decir, pues, esto es lo que hay que hacer. Así se pasa la emoción y el conocimiento. Sí. Pues, el proyecto parece que es muy importante para ustedes. Sheffield se llama Park Hill y la idea es hacer la calle en el aire. Cada 3 pisos hay una calle. Y lo hacen un par de jóvenes de menos de 30 años trabajando para el gobierno, porque en esa época, por ejemplo, mi padre tenía su despacho y trabajaba en el gobierno. Se podían hacer esa doble cachucha. Entonces, Jack Lynn y Ivor Smith, entre 1953 y 60, hacen este conjunto. ¿Y qué es lo que le pasa a este conjunto? Pues se deteriora. Vamos a pasar a la siguiente. Están las calles en el aire. La cantidad de viviendas que la de Mupa. Pero muy similar en el concepto. La que sigue.
ahí está el conjunto como estaba antes de que se gentrificara. ¿Qué es lo que le pasa a este conjunto? Que alguien lo manda a demoler y alguien dice, no, no, es un absurdo demolerlo, vamos a adecuarlo. Y pasa esto, la que sigue. Esto no lo he ido a ver mucho al hacer un viaje. Vamos a ver esto, la que sigue. Es el mismo proyecto, le meten color, los departamentos eran muy chicos, los hacen más grandes, no había usos comerciales en las plantas bajas, es decir, lo transforman. Y claro, lo gentrifican. De alguna manera le dan, obviamente, valor más alto. Pero bueno, esto es, a lo mejor algo así va a pasar en la que sigue. Vean ustedes esos departamentos que están allá adentro ahora. La que sigue. Digo, claro, el mobiliario y todo. Y bueno, ese el fenómeno de ese momento histórico de los 50s y 60s en el mundo se refleja en todos lados, en México y por supuesto en Brasil, con este edificio de Reidi, que es una joya. Hay un conjunto aquí en al lado en Los Generales, en Chapultepec, un conjunto hecho por unos politécnicos, arquitectos, que tiene todo el lenguaje de Mayer, ¿no? Muy interesante proyecto. Ahí donde Soriana, si caminan en esa calle, ahí se lo van a encontrar, vale la pena. Además pueden entrar a verlo. No tengo las fotos, lástima, pero es algo que vale la pena. La que sigue. Bueno, esa es la planta de esta cosa en Río de Janeiro. La que sigue. Y bueno, traigo este ejemplo porque a mí se me hace que la película de James Bond, de Winger, en Londres, es Bruno Goldfinger. Y son dos edificios igualitos. Uno está en la zona rica, que es próspero, y otro está en la zona dañada, donde hay desempleo y pobres condiciones de economía, y lo van a demoler. Y eso es lo que pasa. La vivienda te marca en dónde vives y qué tan lejos estás y qué equipamiento. Y eso lo tenemos de los barrios. La que sigue, las calles, por ejemplo. No necesitamos tantas calles. Este es un ejemplo de los 60s en Londres que se llama Barbican City. O sea, este tipo de urbanismo y de arquitectura ya no va a pasar. Porque, claro, mucha gente dirá, oye, y digo, un poco es consecuencia del cambio. En lugar de meterle en un solo lugar 5,000 viviendas, pues mete 5,000 conjuntos de 10 viviendas, ¿no? Y a lo mejor tiene más sentido. La que sigue. Me voy a ir un poco más rápido porque creo que se nos está yendo el tiempo. Bueno, ese es Barbican City. La que sigue. La que sigue. La complejidad. Luego, esto que es una genialidad, la tesis de Moshe Safdie, que la fui a ver a Montreal, que no sé por qué no ha seguido haciendo este tipo de cosas. A lo mejor salió muy caro y ya se olvidó de esta posibilidad de hacer casas preconstruidas y apiladas. Me parece que es un concepto que a lo mejor vale la pena explorar. ¿La que sigue? Digo, es impresionante este conjunto. ¿La que sigue? Y bueno, cuando la arquitectura es mala y es dura y no es amigable, provoca este tipo de imágenes. Esta película de Stanley Kubrick, de Clockwork Orange, es, si no la han visto, es un must, porque ahí van a ver lo que hace la arquitectura dura y autoritaria y que no toma en cuenta a la gente, que no es friendly, digamos. Y bueno, estos salvajes le ponen una madriz a un viejito que lo mata, ¿no? Es un peliculón y vale la pena porque la manera como
cómo curan o cómo se vengan de este salvaje es oyendo a Beethoven la novena, pero o sea, tremenda, te estruja el alma. ¿La que sigue? La que sigue. Y bueno, este es un último ejemplo de Ralph Erskine, que me parece que se llama The Wall, pero es importante porque aquí, dada el momento, porque es un momento que va de 1968 a 1980, o sea, ya cuando toda esta época había pasado, Carl Erskine se mete a convivir con la comunidad, a hacer encuestas, a levantar cómo viven, qué quieren, etcétera, 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 y produce este proyecto que me parece que es un gran proyecto, en donde obviamente niega el ruido hacia afuera y crea hacia adentro una gran vivencia. ¿La sigue? Eso es lo que se ve, lo que se vive por dentro. Y claro, the big wall quita el ruido, ¿no? O sea, es un concepto muy duro, muy fuerte, pero resuelto de una manera muy suave, muy humana, suave en términos de suavidad, de arquitectura amigable. Y te pones siempre que eso. Sigue. Ahí está el proyecto en Newcastle. La que sigue. La que sigue. Bueno, y ahora van a decir ustedes ya, me eché todo el rollo teórico, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues aquí hay un ejemplo de un proyecto que tiene... Este proyecto lo hicimos cuando teníamos 30 años. Este es una provocación. Y como les mencioné, este arquitecto inglés, a los 30 años, entre que sabes y no sabes, te lanzas y te atreves y tratas de hacer algo diferente. De repente, un maestro nuestro lo hacen director del Foviste y nos da esta oportunidad y trabajamos durante un año 24 horas. Yo me enfermé del estómago, etcétera, etcétera. Pero logramos hacer un gran proyecto que ahí está, con la intención de hacer no un conjunto, sino un pedazo de ciudad. Entonces, este es Copilco Universidad, que yo creo, me imagino que casi todos lo conocen, y si no, vale la pena que lo conozcan. La que sigue, en donde el principio es, bueno, este proyecto, por ejemplo, aquí el maestro Humberto Ricalde, el maestro Mesa, obviamente nuestro equipo, trabajamos día y noche. El diseño urbano y la vivienda del edificio de 5 pisos, y Luis y Héctor más en los edificios más altos. Pero el principio era crear unas comunidades, la que sigue, con un parque central. Y bueno, este edificio de 5 pisos tiene la vivienda más carajo, con alojamiento, hasta cuarto de servicio creo que había, y encima estaban las viviendas más baratas, y luego unos dúplex, y no ha habido ningún problema de que no se lleven bien las gentes o de que se peleen, ¿no? O sea, cuando el diseño está bien encauzado, creo que la gente lo recibe bien. ¿La que sigue? Este es el concepto genérico, básico, de lo que era, es decir, la cantidad de coches que se hubieran comido el terreno, logramos hacer un estacionamiento cubierto con una plaza para todo, ¿no? Para que jueguen ahí los niños. ¿La que sigue? Esta es una visión de los edificios de 10 pisos, en donde son departamentos de 2 niveles, para poder, aunque son 10 pisos, se ve más chaparrito, ¿no? ¿La que sigue? Y esta es son fotos de ya los árboles, cuando los plantamos, pues eran unas ramitas, ¿no? ¿La que sigue? Un poco para crear la gente de la calle, de las privadas. Pues ahorita, obviamente, si no hubiéramos hecho esa previsión del estacionamiento a cubierto,
Si ahorita ya hay todos esos coches, imagínense cómo estaría la que sigue. Pero el principio de un cul-de-sac, una callecita en donde entras a tu casa y vives en un conjunto, ha funcionado. ¿La que sigue? Bueno, de ahí vamos a otro proyecto en donde, aprovechando un desnivel, creamos un estacionamiento con tres accesos sin rampas. ¿La que sigue? Y cosas de la vida, es un terreno de una hectárea en donde por reglamento teníamos que dejar el 10% de espacio para la ciudad, y ese terreno que está en la esquina de las dos calles, gris que se ve, lleva 40 años sin usarse. Es un absurdo, pero así es la legislación. Parte de atrás. Vamos a irnos un poquito más rápido, porque creo que ahí está, aprovechando el desnivel que tiene el terreno y creando un patio central con el estacionamiento en la parte de atrás y el terreno este de la donación que está al frente, que verdaderamente es un absurdo. Cada vez que voy ahí me enfermo, caray. La que sigue. El tipo de tejido de la vivienda para lograr una vez, no un otro tipo de vivienda, sino una gran variedad de departamentos, ¿no? ¿La que sigue? Y esa es la imagen del conjunto, en donde el tabique, pues es el tabique común y corriente, puesto en muros de 21. ¿La que sigue? Con muros de piedra. Bueno, pues eso, contra estas cosas terribles, es lo que es dramático. O sea, es casi puede decir que son criminales. O sea, y aquí hay una dimensión ética de lo que uno hace. Te pueden invitar a trabajar, pero si no te late, mejor decir que no. Y yo nunca me arrepentiré de haber dicho que no a muchas cosas. Algunas que he dicho que sí, pues digo, ni modo, ay, llevas tus colazos. La que sigue. No dejes esa imagen, no dejes esas imágenes mucho tiempo porque hacen daño, contaminan. Pero bueno, eso es lo que, por lo que están ustedes estudiando este curso de vivienda, esta maestría, para hacer otras cosas que se pueden hacer. Ya vi. ¿Y sigue? A mí este proyecto me parece que es muy interesante. Regrésate al anterior, perdón, porque es un análisis muy típico de cómo se construyen los fraccionamientos. Calle, lote, lote, calle, lote, lote, calle, lote, lote, calle. Entonces, si es una zona de vivienda pobre, ¿qué pasa si nada más traes una calle pavimentada y amplías el espacio y no haces este ejemplo? Y este proyecto de Nautla en el Estado de México, la que sigue, en donde claramente son tres barrios, un eje central, que es el que está pavimentado y donde está el equipamiento, y cada barrio con su corazón, con espacios abiertos y las escuelas, en un planteamiento de una vivienda que crece a través de un arreglo de un patio. ¿La que sigue? Ahí está. Es una entidad de urbanización salvaje, sale más barato, y entonces ahí está la vivienda que puede crecer en el tiempo. ¿La que sigue? Y bueno, tuve pues sí, yo digo que es una de las cosas que me marcó haber participado en el sismo del 85 en la reconstrucción. Estuve 6 meses trabajando en la calle con la gente. Y yo, por ejemplo, ya no sé, es decir, esta manera de entender que la gente no se iba a ir a vivir a otro lado,
quería vivir en su barrio y merecía, pues no se ha respetado y es una lástima. Yo me doy mis vueltas a los conjuntos y los veo que están mejor que como se los dejamos. Algunos no, pero en general muy bien recibido. ¿Por qué? Con la, no es demagogia ni populismo, es reentender que tú como arquitecto tienes que resolverlo y estar con la gente. ¿La que sigue? Y aquí puedo contarles muchas anécdotas. Obviamente el nicho de la Virgen no estaba en el presupuesto y lo tuvimos que poner en todas las viviendas, en todos los conjuntos. ¿La que sigue? Gente. ¿La que sigue? El planteamiento que hicimos para darle personalidad con colores, la que sigue, o sea, todos los análisis urbanos, la que sigue, que aquí no se ve, bueno, ahí se ve una, ahí se ven algunas, sí, la que sigue. Cuando yo me di cuenta que estaba pintando todas las viviendas en un acto de desacato, di la orden de pintar una unidad con un verde perico chillón, pero chillón, que se notara. Me acuerdo que Guillermo Guerrero, volando la zona, en una junta dijo, ¿quién fue el pendejo que mandó pintar eso de ese color? Y le dije, pues fui yo. Y lo hice porque no puedo aceptar que un proyecto de esta magnitud pase gris, desapercibido, como de pena. Preguntémosle a la gente si quiere el color, y el color ganó. Y bueno, ahí me jugué mi carrera un ratito. Pero es lo que digo, cuando uno está convencido de algo, tiene uno que defenderlo con todo. ¿La que sigue? Esta es una foto que me encanta porque, bueno, parece que la mujer se vistió del color de la escalera, pero era el clásico ataque de yo te puedo construir 400 viviendas, una diaria, siempre y cuando me des un contrato de 1,000. Porque traigo un sistema prefabricado. Y venían influyentismos y demás. Bueno, pues les dimos eso. Finalmente acabaron terminando una vivienda al día, tanto el método tradicional como este. ¿La que sigue? Digo, podías llegar a cosas de este tipo, ¿no? ¿La que sigue? En donde las vecindades tenían espacio para que hubiera luz. Tengo muchas anécdotas de la vivencia de la gente. Una señora que me decía, yo soy experta en callos y en zapatos, porque es lo único que veo. Que vivo y ahora ya vivo en un condominio y tengo luz. Cosas muy bonitas. ¿La que sigue? Y pudimos recuperar edificios con valor histórico, como parte del proyecto, también a defenderlo, porque los ingenieros de repente decían, demolamos todo. No, señor, ahí hay historia, ahí hay cosas. Y esas son las luchas que le dan mucho sentido a siguiente. La que sigue. Y bueno, un último ejemplo de vivienda, porque pues de repente se perdió. Es cierto que Carlos Zedillo intentó rescatar con el Infonavit el sexenio pasado, hicimos cosas interesantes, una labor fantástica la de Carlos, muy reconocido, pero en este tiempo esto era lo que estaba haciendo los desarrolladores. Y nos dieron este proyecto y atrás había un edificio sin ningún chiste, aquí no se ve muy bien, y logramos cambiarle el sentido y los banqueros pensaban que esta vivienda era más cara que la otra, y no, resultó barata. Sí, es importante saber lo que cuestan las cosas. Oye, que ese arco que no, a la hora que lo metes en el monto del proyecto no pinta. Yo me acuerdo que Pei decía, a mí denme un 5% de libertad para jugar con el espacio y con las cosas y les hago la diferencia.
¿La que sigue? Digo, tener una vivienda donde tienes un jardín y tienes luz. ¿La que sigue? Creo que Louis Kahn decía, no puede haber un cuarto que no tenga una, que no sepas qué hora del día es, si está lloviendo, si estás en verano o en invierno. ¿La que sigue? Y bueno, este es el gran ideal de todos. Esta maravillosa casa en París, que nunca he podido entrar y que me dicen que le conocí ayer, este Dile Charoy y Villové, que es una joya, porque además es un edificio que estaba construido y este doctor se hizo esta casa removiendo la casa vieja y viviendo en la parte de arriba. Y bueno, pues es el epítome de lo que es una casa, en mi opinión, ¿no? Esta atmósfera, la que sigue. Y con eso creo que termino diciéndoles bienvenidos a esta maravillosa profesión. Pues muchísimas gracias, Félix. Un recorrido. Todas las preguntas, ¿eh? Un recorrido fascinante. En lo que vamos a ver si nos llega alguna pregunta. Hemos tenido un poco de interrupciones con tu audio. Pero yo quisiera empezar recordando una cita de un viejo conocido, de Enrique Siriani, cuando uh-huh. Él decía que con buena arquitectura se puede llegar a hacer buena arquitectura. Pero con buena vivienda, dando por entendido vivienda colectiva, se puede hacer una buena ciudad. Es decir, la vivienda como la pieza clave para tener una buena ciudad, que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, con esa noción de la ciudad, de lo cercano, de lo inmediato también, y de la posibilidad de la convivencia dentro de la diversidad que tú habías mencionado. Yo te preguntaría, después de esa experiencia de distintas tipologías que de algún modo son variantes, pero que de algún modo se repiten, desde una perspectiva contemporánea, ahora con toda esa experiencia tan doméstica que hemos tenido todos estos meses, estamos teniendo, ¿cómo te imaginas que desde esa vivienda colectiva, podríamos tener mejores ciudades hoy por hoy? Es decir, ¿qué crees que puede ser la clave o cuáles podrían ser algunas pistas, si no la clave, para hacer mejores ciudades desde las viviendas que seamos capaces de pensar ahora en siglo XXI y sobre todo en esa condición de pandemia y de reconocer mucho ese espacio que habitamos y que antes quizás solo dormíamos? Pues, digo, la pregunta está en el aire y no es, creo, sinceramente, que tenemos que tener la capacidad de hacer espacios flexibles, de crear comunidades, de alguna manera con el diseño, es decir, ver, yo vivo aquí, tú vives ahí, en qué podemos colaborar, ese es en el íntimo, o sea, proyecto de vivienda incluyente en donde todos los departamentos tienen balcón o terraza ya de salida. Y además le estoy diciendo, eso no debería de ser metraje que fuera contra la vivienda. O sea, tú dame 45 metros cuadrados más 5 metros de un balcón, porque además ese balcón, el metro cuadrado de ese balcón, no es lo mismo que el metro cuadrado de la unión de baño. Empecemos a romper esos mitos. ¿Qué podemos hacer? Y desde luego lo fuerte, creo yo, es en recuperar el espacio público, las calles. O sea, creo que la pandemia ha permitido que de repente empiecen a surgir ciclopistas. O sea, tú te imaginas hace un año que Insurgente se convirtiera en una locura, imposible pensarlo. Y se aprovechó el momento y fue muy bueno. Debemos de empezar a aprovechar
que hay calles, hay demasiadas calles en la Ciudad de México. Podemos reorganizar las manzanas, los barrios, un poco lo que están haciendo en Barcelona, en Madrid, en otros lados. Yo creo que tenemos que empezar a ver eso como parte de la del nuevo paradigma. Y desde luego, lo que no puede es que sean zonas de uso exclusivo. Tienen zonas de uso múltiple. Tienen que ser zonas en donde estén bien equipadas. En donde tú, y digo, hemos hecho muchos análisis, en 70 hectáreas pueden vivir 80 mil gentes, bien, con luz, con servicios. Entonces, lo importante es cómo puedes que esa vivienda no nada sirva para dormir, sino para alimento. Es decir, la idea de las azoteas, ¿se oye o se pierde? Se corta, pero se te vamos entendiendo ahí fragmentadamente. Pero un poco a propósito de eso que tú decías ahora, hay una pregunta de Jessica que viene al caso, que dice, me parece correcto densificar por medio de edificios. Sin embargo, en ciudades más pequeñas, la gente no está acostumbrada a vivir en edificios y prefiere casas. ¿Cómo combatir esa creencia? No, yo estoy de acuerdo en que puedes vivir en casas. Tú puedes hacer edificios que parezcan casas. Es decir, tiene que haber una educación urbana. La gente tiene que saber respetar las normas del condominio. Digo, es un nivel de educación, pero se puede lograr. Ahora, se puede lograr vivir en casas. Lo que pasa es que tienes que pensar que a lo mejor una casa, es decir, ¿qué es lo que cuesta mucho el frente? Pues tienen que ser casas de 2 pisos o de 3 pisos con lotes cortos. O sea, y poco a poco empezar a meter esa visión, porque yo contesto lo siguiente, ¿de qué me sirve tener una casa si me tardo 2 horas en desplazarme para mi trabajo? Si ahora lo puedo hacer adentro de la casa, bueno, pues es una ganancia, pero mucha gente no lo va a poder hacer. Entonces, sí, la verdad es que tenemos que pensar, es decir, una locura, en la ciudad, es decir, estoy exagerando. Yo he vivido toda mi vida adulta en edificio. Mis hijos nunca vivieron en casa y no son anormales, digo, más allá de alguna que otra locura que puedan tener de correr todos los días y demás. No, es decir, vivieron en un departamento, vivieron en la calle, en un barrio, en la calle, les robaron la bicicleta, conocieron cómo relacionarse con los vecinos y cómo defenderse y cómo hacer amigos. Y eso me parece que es parte de la enseñanza, o sea, vivir en una ciudad es vivirla de esa manera, no aislarte. Ahora, que definitivamente los espacios que a veces diseñamos, es decir, es ofensivo tener una cantidad de espacios para guardar. Es decir, a ver, un traje, 2 trajes, no necesitas más. Digo, estoy hablando de cosas que creo que van a suceder. Desde luego los millennials ya lo van a pensar de esa manera y sí van a pedir que haya un buen internet a donde vayan, no uno que pase con aquí, que se va el sonido y no llega, ¿no? O sea, un lugar donde haya tener que tener la cocina prendida todos los días, ¿no? Que entre la luz, que haya ventilación, o sea, cosas de hace 100 años que tenemos que volver a repensar. Daniel te dice que, bueno, un gran ejemplo y gran trabajo, te felicita Aida Manón, excelente presentación. Yo te quería preguntar, pensando en alguno de esos proyectos que enseñaste de ustedes, de tu equipo, si te encargaran una, no sé si una remodelación, un reciclaje, una intervención,
No superficial. A fondo. A fondo. ¿Qué crees? No tanto porque no lo hubieran hecho bien, sino, sí, pero sobre todo en una reflexión en cuanto al paso del tiempo. ¿Qué crees que ha cambiado que hoy por hoy lo abordarías distinto? De esos proyectos que hemos visto que además aguantan bien porque tienen sus jardines, etcétera, no privilegiaron el coche, cosas que de algún modo ya son temas contemporáneos, pero ¿qué crees que podrías mejorar ahora? Hijo, pues mira, desde luego los edificios que tienen estructura te da esa libertad. Por ejemplo, en los edificios de 5 pisos que son de 2 niveles, pues tienes una libertad absoluta. Entonces, a lo mejor agarras y dices, vamos a hacer un cuarto redondo en la planta baja en donde suceda todo. Y arriba nos vamos a dormir en de otra manera. O sea, creo que te dicen, oye, dijera, no hagan un edificio, ¿qué le vas a hacer? Pues vas a analizar cuántas gentes viven por familia, porque obviamente, ¿qué número de metraje dirías tú que puede ser razonable para una gente en una casa? ¿15 metros? ¿20 metros por persona? Como ya un estándar. Si da 15 metros, 20, pues 2 cuadrados, raza que no cuente, puedes tener resuelto tu problema. Entonces, yo creo que es donde se viene el cambio. Hacer un cuarto redondo en donde a lo mejor un mueble se convierte en estas cosas que vemos que ya están pasando, ¿no? Sí, o sea, el dormitorio para dormir, la cocina para cocinar, el comedor para comer, se quedarían en el pasado y iríamos a un espacio más ambivalente, ¿no? Y más polivalente también. Polivalente, eso es lo que decía yo al principio. La escalera, pues, es mi oficina ahorita, porque yo no tengo oficina en la casa. Y no tiene ningún problema. Entonces, entender que, es decir, por ejemplo, ¿qué ha hecho la pandemia? El desayuno del sábado y domingo, pues desayunábamos adentro de la casa. Ahora es todo un evento en la terraza. Claro. Que eso no lo usábamos antes. Ya los pajaritos ya son mis amigos, man. Y eso está bien. Entonces, yo diría, es de la célula y es la calle, o sea, una cantidad de calles que no se usan. Pues, ¿sabes qué? Vamos a espacio construido, lo vamos a convertir en un espacio para la comunidad. Y podemos intentar, en el estilo de Charles Fournier, que haya calles que se compartan el trabajo, la comida, etcétera, muchas cosas. Tenemos que estar abiertos a eso. Regresar al falansterio. Mira, Jesús pregunta, yo creo que de algún modo está un poco implícito, pero valdría la pena. Dice, ¿se debería pensar la vivienda colectiva de la misma manera en la que se piensa una casa? Es decir, priorizar la atmósfera, la privacidad, la intimidad, un poco es en parte lo que ya mencionabas ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y Lía nos pregunta, ¿cómo hacer ver que la vivienda es una inversión? Una buena vivienda es una inversión. Claro, una buena vivienda es una inversión, pero yo te diría una cosa. A veces te obsesionas por tener algo. Que voy a tener una casa de campo. Ya te chingaste porque todos los fines de semana tienes que ir a esa casa de campo. Yo nunca he tenido una casa de campo. Te da la flexibilidad de hoy voy acá, allá. O sea, eso como patrimonio. Ahora, entiendo, por ejemplo, en el caso del 85,
todas las viviendas se escrituraron a las mujeres, porque el machismo en esos niveles estaba muy canijo, y la señora decía, si yo ya tengo mi casa, este señor que se vaya, ya no me importa. Pero entonces era una cuestión de género y de equidad social. Pero vamos, si vas superando eso, yo no he sido dueño de un coche desde hace 20 años, y tengo coche, el último modelo de que me puedo pagar cada 3 años, simplemente lo rento. Bueno, pues eso mismo, esa misma figura de renta que tenía el Estado antes, que a lo mejor se tiene que replantear, o sea, me parece un crimen que la vivienda de la unidad social que está allá en esa tendencia que era de renta, se vendió. O sea, tú vivías ahí, pero luego era una casa chiquita y podías irte a una casa más grande y luego regresar a una más chica. O sea, tiene que haber un concepto de filtro. Es decir, tengo una casa chiquita porque somos dos, ya tengo una familia, pues una casa más grande, y otra vez solo, pues una casa más grande. No tenemos cambio. Eso de que no, a mí me sacas de esta, de este departamento con los tenis por fuera, pues no. Es lo que me decías el otro día. ¿Cómo le vas a hacer cuando seas viejito para subir esa escalera sin barandal? Pues me voy a tener que cambiar, te contesté de bote pronto, pero no, le voy a poner un barandal finalmente. O efectivamente, eventualmente, pues, a un departamento. Y si en este edificio puedo encontrar un departamento más chico de un piso, pues créeme que haré el cambio, ¿no? Entonces, para mí es más importante que la vivienda, el lugar donde está, el barrio, el espacio. Yo creo que esa es la clave. Y si tenemos buenos barrios, hay muchas colonias en México que tienen muy... Entonces, hay que promoverlas. Y yo no creo que la solución sea hacer un edificio de 500 departamentos en una sola torre. Eso me parece que es una pendejada gigante. Gigante. Jamás haré una cosa de esas. Bueno. Oye, pues yo creo que podríamos dejarlo aquí. Hay muchos comentarios, muchas felicitaciones por toda tu trayectoria. Me quedo con muchos de los temas que has mencionado, sobre todo con la actitud con la que abordas la realidad y las distintas realidades que te ha tocado. Me gustó mucho esa tríada que planteabas desde el principio, ¿no? De talento, tecnología y diversidad, que creo que de algún modo sigue siendo los vectores fundamentales para seguir lidiando con la incertidumbre, algo clave que me parece que con la que hay que asumir que vivimos, ya no es ese mundo ideal que se podía plantear, sino que las variables son muchas, la incertidumbre es grande y la capacidad que tengamos para lidiar con la incertidumbre va a ser en buena medida nuestro salvavidas. Y en ese sentido, el tema de la vivienda, lo que planteabas de que sea espacios polivalentes, no adjetivados, sin atributos específicos, creo que también hay una condición clave en lo que has planteado hoy. Alguien por aquí nos dice que a ver si te invitamos más seguido a Centro. Creo que estás permanentemente invitado. Y qué bueno que puedas compartir con nosotros todas tus reflexiones. Muchísimas gracias, Félix. No tengo nada que agradecer. Yo soy el agradecido. Espero que alguno de los que me oyó diga, pues este cuate, me gustó esto que dijo, voy a seguir por ahí, voy a buscar. Yo creo que es decir, ver en el otro la diversidad es muy importante de veras. Y la verdad, creo que además puede haber errores y el chiste es que rectifiques. Y los gringos cometieron hace 4 años un error cabrón
y están rectificando. Y eso te llena de esperanza. Ojalá y sea para mejor, porque los retos que se les vienen a ustedes están muy cañones, pero están preparados. El chiste es la actitud con la que enfrentas los problemas, no tanto la tecnología, es con qué actitud. Y bueno, eso les quiero dejar y gracias. Que pasen buena noche y que tengan buena semana. Muchas gracias y qué bueno que compartas esa actitud con todos nosotros. Gracias, Félix. Adiós.